Muy buenos días todos, bienvenidos a esta sesión del Colegio de Técnicos Académicos. Organiza, como es costumbre, cada martes de fin de mes. Preparamos un tema de interés de la comunidad y en esta ocasión pues, se va a presentar este tema: herramientas para identificar coincidencias documentales, Identicate, en la cual el maestro en ciencias José Luis Garza Rivera nos va a hacer el favor de presentarnos. Para iniciar esta sesión, le voy a ceder el micrófono a nuestro presidente del Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán, el maestro Alan Olazabal Fenoquio. Y muchísimas gracias a todos, bienvenidos y maestro Alan, cedo los micrófonos. Buen día a todos. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Mercado Mancera. Como bien se lo comentaba, esta actividad es parte de las actividades de manera cotidiana que se vienen dando en el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y pues el día de hoy para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer presentar a un excelente colaborador, un excelente colega y sobre todo a un gran amigo. Nos va a presentar un tema de suma importancia, un tema de mucho interés para todos los universitarios, ya que como sabemos la situación social que vive nuestro país en este momento lo amerita. Y sin más, pues me voy a permitir leer brevemente una semblanza curricular de nuestro distinguido ponente para que podamos iniciar con nuestra actividad. El maestro en ciencias José Luis Garza Rivera es licenciado en informática, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, maestro en ciencias de la computación del posgrado de la UNAM. Es candidato a doctor en ciencias de la computación del posgrado de la UNAM, técnico académico titular B de tiempo completo, adscrito a la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas desde el año 1996. Se ha desempeñado dentro del área de informática con énfasis en redes de datos y automatización de servicios. Ha impartido asignaturas en la licenciatura de informática de nuestra facultad y también ha sido participante en varios proyectos dentro de la propia Universidad Nacional Autónoma de México en diferentes ramas del cómputo como redes de computadoras, programación serial y paralela, simulación y modelado, visualización científica, cómputo de alto rendimiento y algunas otras actividades relacionadas precisamente a este tema que es su tema de expertise, como lo son grids e instrumentación remota. Inscritos dentro de, y también ser inscritos dentro de proyectos PAPIME, PAPID y cátedras de investigación, proyectos de visualización y proyectos internacionales de colaboración en la UNAM y otras universidades. También ha participado como instructor en cursos en la comunidad académica, estudiantil y trabajadores de la UNAM. Y como bien se los comento, independientemente de la semblanza curricular de nuestro distinguido ponente del día de hoy, pues evidentemente es un excelente colaborador en el Colegio de Técnicos Académicos. No aparece ahí, pero también fue y consejero técnico, representante de los técnicos académicos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Estimado José Luis, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Enhorabuena y son todos tuyos la cámara y el micrófono. Las indicaciones se las vamos a ir dando a través del chat de la misma plataforma. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al Colegio de Técnicos Académicos por la invitación, por la presentación al maestro Alan Olazabal Fenoquio y por la oportunidad de compartirles un poco de las cosas que hacemos dentro de las bibliotecas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. El tema de hoy es herramientas para identificar coincidencias documentales, en el caso específico de Identicate. Durante la plática iremos desenvolviendo y por qué se llama ese título y por qué estas herramientas y no otras. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta plática es una plática técnica de cómputo. Sin embargo, quiero dar un poco de fundamentación, el por qué estamos hablando de esto el día de hoy. Bueno, el 30 de marzo pasado, el Consejo Universitario hizo modificaciones a varios de los elementos de la legislación universitaria. Yo sé que algunas personas de nuestra audiencia no son parte de la UNAM, pero más adelante vamos a ver algunas cuestiones que son aplicables
para todas las publicaciones académicas y este es el referente nada más dentro de nuestra universidad. Se modificó el Estatuto General de la UNAM para la cuestión de los títulos universitarios y los casos de faltas a la ética universitaria. Se modificó el reglamento de estudios universitarios para establecer cuáles son los mecanismos para ejercer estas nuevas disposiciones. El reglamento general de exámenes que habla de las pruebas, las evaluaciones en general y además de los exámenes profesionales y de grado, los mecanismos para aplicar estas nuevas disposiciones. El reglamento del Tribunal Universitario de la Comisión de Honor, porque una vez que hay un requerimiento o una queja en cuanto a falta de ética o de integridad académica, pues esta puede ser recurrida al Tribunal Universitario, a la Comisión de Honor del Consejo Universitario. Y lo que me compete directamente, o los que nos compete directamente, es que se hicieron modificaciones al Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM. En la Gaceta UNAM, del día 10 de abril, se hizo una publicación de 2 páginas que resume de manera bastante concisa todas estas modificaciones, para qué y por qué. Y en la misma Gaceta UNAM del 14 se hace ya un resumen, que es esta liga que está aquí, de todas las modificaciones que se hicieron. Uno puede consultar de manera individual cada uno de estos reglamentos y de este estatuto, o puede ver este resumen que está en Gaceta UNAM, que básicamente es... ¿cómo se llama? Lo que se modificó nada más en los artículos. Bien. Lo que hice hace un momento, pues, fue más o menos platicarles las modificaciones que se hicieron a estos reglamentos. En cuestión de legislación universitaria, cualquier palabra es importante. Entonces, esta lámina, simplemente voy a hacer 2 menciones a cosas que tienen que ver con el sistema bibliotecario, que es donde yo me desenvuelvo. Yo sé que tiene mucho texto la lámina y no se debe poner tanto texto, pero son importantes todas las palabras. Dentro del artículo 22 del Reglamento General del Sistema Bibliotecario de Información de la UNAM, es decir, las bibliotecas de la UNAM, se establecen cuáles son las funciones del sistema bibliotecario UNAM. Y en la fracción 21 habla de diseñar e implementar cursos y talleres para el desarrollo de capacidades informativas, digitales y de comunicación que permitan a las personas usuarias encontrar, seleccionar, evaluar, aprovechar y usar de manera ética la información real verificable. Esto es algo que el sistema bibliotecario de la UNAM ha hecho todo el tiempo. Las bibliotecas han implementado a través de su dirección general y a través de las bibliotecas individuales cursos. Ejemplo de esto, por ejemplo, son los talleres que se han dado en este mismo espacio por parte de la licenciada Jessica Páez en el área de bibliotecología y base de datos, la maestra Rosy Valadez, que nos dio una muy interesante plática sobre las bases de datos, la biblioteca digital, las fuentes de información, las pláticas que nos dio la maestra Marta Zapata sobre repositorios digitales y otras áreas que también manejan información, como son los responsables de los repositorios de la universidad. Esto es algo que de manera normal hacen las bibliotecas. Aquí lo que se anexa, o lo que es nuevo realmente, es esta parte de aquí, así como el uso de herramientas tecnológicas de identificación de coincidencias en los trabajos escritos que requieren las diversas opciones de titulación y graduación para la prevención de faltas de integridad académica de acuerdo al uso de estas para el ejercicio del principio de identidad y honestidad académica del Código de Ética de la UNAM. El Código de Ética de la UNAM no estaba en la lista que les mencioné anteriormente porque no se modificó, ese está desde 2015, y establece ciertos principios, ciertos lineamientos, como es la igualdad, la integridad académica, el reconocimiento de autoría, la tolerancia, el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se agrega. Las bibliotecas van a capacitar en el uso de herramientas. De hecho, lo que dice la legislación es el reglamento del sistema bibliotecario. Esto quiere decir, por lo menos en el censo de 2021, que salió en 2022, las 136 bibliotecas que integraban en ese momento, pueden ser un poco más a estas alturas, el sistema bibliotecario de la UNAM y su dirección general. Y otra mención que quiero hacer, ya para no irme tanto con esto de la cuestión legislativa, es en la fracción 27 dice
que el sistema bibliotecario colaborará con las entidades para proveerles acceso a las herramientas tecnológicas de las que dispone la UNAM en el proceso de revisión de coincidencias en tesis y trabajos escritos que requieran las opciones de titulación para la obtención de grados académicos con el fin de cumplir con el principio de integridad y honestidad académica previsto en el Código de Ética de igual manera. Entonces, estamos hablando de capacitación y estamos hablando de colaboración para proveer acceso a las herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas básicamente consisten en sistemas para la verificación de coincidencias. Se ha usado mucho la palabra plagio, pero aquí no vamos a hablar de plagio, sino coincidencias como está marcado en nuestra legislación universal. Ahora, dentro de la integridad y la honestidad académica hay varios principios. Algunos autores marcan más o menos. Y el primero de ellos es no citar. Muchas veces un trabajo que tiene un alto número de coincidencias, llámese una tesis, una tarea, un artículo, etcétera, etcétera, no necesariamente quiere decir que esté mal que tenga esas coincidencias. Esas coincidencias son razonables porque generalmente cualquier trabajo que se publica está basado, respaldado o validado con otros trabajos e investigaciones. Entonces, lo que hay que hacer es citar correctamente, es decir, atribuir a la persona que tiene la autoría original del texto como tal. Otra falta es infringir las licencias de uso. Como nos comentaba la bióloga Arely Castillo en la plática anterior, nos dieron una muy buena charla o una muy buena conferencia sobre qué tipo de licencias tienen los materiales que están disponibles. Y en el material generalmente se incluye o se debe incluir para qué se puede usar y para qué. Y la mayoría de ellos pues, son materiales académicos y tienen, resultan beneficiados de ser citados. Por ejemplo, en el caso de los artículos, pues regularmente quien escribe un artículo que quiere es que los citen. El puntaje de producción científica incluye el número de citas que tienen otros artículos. Otros principios son la reutilización sin citar o no hacer las autocitas. Que yo mismo utilice material que ya publicó anteriormente y no hace referencia a que este material ya fue publicado. Como también ya nos explicaron anteriormente, hay titulares de los derechos morales y titulares de los derechos patrimoniales de las publicaciones. Entonces, a veces no podemos simplemente reutilizarlas. Tenemos que hacer la cita si es que se permite usar el material de esta manera. Utilizar citas falsas. Es decir, poner una cita que no es correcta o que no es la adecuada. Un ejemplo simple, a lo mejor un profesor me dice que él no quiere textos de Wikipedia, por ponerles un ejemplo. Entonces, si yo agarro y en el texto le pongo que es de un libro en lugar de que es Wikipedia, pues estoy usando información falsa. Entonces, eso obviamente incumple con las políticas de integridad académica o con las normas de integridad académica. Otro tipo de infracción son fraccionar intencionalmente una investigación. A lo mejor algo que puedo publicar en un solo artículo, pues lo parto para publicarlo en 10 o 15 o 3 o 4 artículos. Fabricar datos o ocultar los mismos, esto está de hecho en el Código de Ética Universitaria, en el principio de integridad académica, es decir, no dar datos falsos o sesgados, o sea, es decir, datos que me convienen para apoyar una tesis o algo quiero demostrar, mostrando unos datos y ocultando otros. Usar fuentes no académicas o sesgadas es lo mismo. En otras pláticas, en otros cursos y como parte de la tarea del sistema bibliotecario, lo que hace la maestra Rosy Valadez, Jessica Páez, Margarita Zapata y muchas más bibliotecólogos y académicos que están integrados al sistema bibliotecario es enseñarnos a usar fuentes confiables, científicas, respaldadas, arbitradas, para usar en nuestros trabajos. Pero si vamos a citar algo que no es confiable, pues podemos estar citando a alguien que esté usando de manera no adecuada un material, o podemos estar citando algo que no sea verdadero. Mostrar información completa es derivado de lo anterior, podemos solamente mostrar una parte de la información para respaldar algo. Y otra falta es usar el mismo documento o tratar de publicar varias veces el mismo documento en más de una revista, en más de un congreso o más de un editor. Esto es válido cuando se trata de divulgación, pero cuando el editor original solicita un trabajo original, pues no es válido. Todas estas son faltas a la integridad académica y a la honestidad académica. ¿Qué tan graves son? Depende de cada caso. Depende
de cada situación, en qué casos son válidas o no tan graves y en qué casos son más graves. Es por eso que las herramientas que se utilizan para hacer este trabajo deben de ser usadas como tales, como herramientas. Es decir, una herramienta no dictamina si hubo un caso de no honestidad académica o de falta de integridad académica. La herramienta nos ayuda a ver los datos para poder tomar decisiones. Ahora bien, nos vamos a pegar al primer caso, que es el de las citas y de las coincidencias. El título de la charla es Herramientas para la búsqueda de coincidencias. A partir o al mismo tiempo que se estaba haciendo estas modificaciones a la legislación universitaria, que estaba trabajando el Congreso Universitario en ello, el sistema bibliotecario de la UNAM agrupó a todos sus integrantes, a las bibliotecas, y nos dio capacitación. Dentro de esta capacitación está el personal de la DGB, en el cual nos orientó en ciertas herramientas. Y en una de sus capacitaciones nos hablaban de las coincidencias, que es como aparece hoy en la legislación universitaria. Una coincidencia que es, no es otra cosa más que una cadena de palabras que han sido copiadas y pegadas de manera parcial o total de un texto a otro, o de un medio a otro, o de una fuente a otra. Eso es una coincidencia, ¿no? Y el uso de las herramientas tecnológicas que decía en la legislación que les monté hace un ratito, precisamente esas herramientas son eso, software que comparan un documento o texto de entrada, es decir, lo alimentamos con un documento o con un texto o con un fragmento de este, y lo que obtenemos es la comparación de este texto contra un conjunto de bases de datos. El éxito del software depende de qué, pues de contra qué esté comparando. Ahora, así como vamos hasta ahorita, pues pareciera que todo tiene que ser original, y no, ya les había comentado que el mismo código de ética publicado en 2015 habla de esto, citar las fuentes. No lo pongo todo porque es un texto bastante largo, pero aquí tomo un fragmento, dice, citar las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo universitario. Disculpe que lo lea, pero sí, cada palabra en esto a veces tiene consecuencias. Y no sustraer o tomar información generada por otros o por sí mismo sin señalar la cita. Aquí también habla de que si estamos haciendo referencia a un trabajo que ya publicamos o a un trabajo nuestro, también tenemos que indicar. Y esta habla un poquito de las licencias con otras palabras. Se debe tener el consentimiento o el acuerdo de quien haya publicado la obra. Actualmente ya los trabajos se publican con un código, incluso hasta con un logotipo o con un elemento gráfico que nos indica qué tipo de licencia tiene y qué se puede y no se puede hacer con ese documento o con ese elemento. Ahora bien, ¿cómo se cita? Bien, existen varios estilos de citación, muchísimos estilos de citación. Generalmente el que se enseña cuando los alumnos están en bachillerato o en niveles anteriores es el formato APA, generalmente escojan ese, porque es un formato que se usa de manera extendida en varias disciplinas. Es un formato que ideó originalmente la Asociación de Psicología de los Estados Unidos y tiene ciertas reglas. Entonces, si mi documento va a estar en APA, pues tengo que ver cuáles son las normas de estilo para ese tipo de citación y seguirlas. Pero no es el único estilo. A veces oímos, es que si no está en APA no es válido. Bueno, depende de para quién vamos a entregar ese trabajo. Si es para una revista, pues se establecerá la revista qué tipo de citación. Si es para una tesis, pues el asesor académico dirá qué tipo de citación es la más adecuada. Y regularmente se rigen por el estilo de citación que se usa en la disciplina. Los químicos usan el ACS, pueden usar el APA, pueden usar cualquiera, pero muchas veces usan el estándar de la American Chemical Society, el ACS. Los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos y otros ingenieros utilizan el estilo de citación de la IEEE. Por ejemplo, este estilo de citación es de los que tienen corchetes con numeritos, a diferencia del estilo APA, que está hasta arriba, que se ponen entre paréntesis el apellido y el año de la publicación. Es más descriptivo, pero en un texto que tiene una alta carga de citas, pues el texto se vuelve un poquito pesado de leer a veces. Está el AMS, que se utiliza en matemáticas y áreas relacionadas. Está el ACM, que es muy común, que es
un estilo de situación que se utiliza en ciencias de la computación. Y hay otros estilos, Chicago, Vancouver, AMA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es importante es que en un documento, uno, pues primero averiguar qué estilo de citación tenemos que usar. Y dos, tratar de aplicarlo de manera uniforme. Es una falta no usar correctamente el estilo de citación, pero lo que es más grave es no darle el reconocimiento a quién fue el autor original de la idea o el texto que estamos citando. Si el texto es nuestro, se presupone que todo lo que está escrito ahí es producido por nosotros. Entonces, cada vez que hagamos referencia a algo que escribió alguien más, pues tenemos que indicar. Ahorita vamos a un poquito más adelante a ver cómo se hace esto. Existe una página de ética académica de la UNAM donde muestra los casos en que se debe o no pone la cita, lo pone de manera muy breve. Todo, como en muchas cosas, es un depende y es un según las situaciones, ¿no? Ahora bien, lo que regularmente se hace o lo que regularmente está acostumbrado a hacer el autor es pues que generalmente escoge un estilo de citación que es el que utiliza en su área de conocimiento, pero a veces las revistas o el asesor de tesis o el asesor de posgrado dice yo lo quiero en tal estilo. Y eso pues nos mete en complejidades porque a veces es más complicado cambiar de un estilo de citación a otro que lo que estamos escribiendo. Entonces existen ya herramientas informáticas que nos ayudan a hacer esta tarea, como es el Mendeley, que es un gestor de referencias, EndNote, Kitabi, Zotero, algunos incluidos en el software de procesamiento de textos. Por ejemplo, el Word, que es el procesador de textos que generalmente se ocupa, tiene herramientas para incluir las citas y las referencias en diferentes estilos. Y BibTeX para LaTeX. De tal suerte que si yo lo hice en APA y el asesor me dice, no lo quiero en APA, lo quiero en Vancouver, o lo quiero en Chicago, lo quiero en IEEE, bueno, pues simplemente vamos a nuestro documento y seleccionamos que queremos otro estilo de citación y toda la cita se transforman al estilo de citación que nos está requiriendo. Entonces esto nos ahorra trabajo, nos evita cometer muchos errores y pues nos ayuda a hacer más rápido todo esto. Hay varias pláticas, charlas, conferencias sobre el manejo individual de los estilos de citación. Es lo que parte de las cosas que la biblioteca difunde o da a conocer de manera regular con conferencistas propios o con conferencistas invitados. Incluso en los mismos videos del canal del Colegio de Técnicos Académicos hay algunos videos sobre esto. Ahora vamos a hablar de lo que venimos a hablar realmente en esta plática el día de hoy, que es el software para búsqueda de similitudes. Si se fijan, yo no estoy hablando de plagio, estoy hablando de búsqueda de similitudes porque el software lo que hace es que me dice, este texto es igual a este texto de esta otra fuente, este texto es casi igual, este se parece un poco, este está algo cambiado, etcétera, etcétera, pero no determina si hay plagio o no, porque eso una persona lo tiene que revisar y ver si está la cita, si está bien hecha y si corresponde con la fuente que dice el documento. Entonces, la primera característica de estos softwares de búsqueda de similitudes es las fuentes de comparación. Es decir, si yo tengo un software que solamente busca en Google, por ponerles un ejemplo, pues lo que va a encontrar son similitudes con documentos que están en Google. Pero si alguien toma un texto de un artículo que no es de uso libre, o toma un texto de una tesis, posiblemente aparezca como que es original. O sea, no se dé cuenta el software o no nos avise el software que ese texto ya está incluido en otro lado. Otra característica, estas características las saqué después de revisar varios programas, es la publicidad. Algunos software de búsqueda de similitudes tienen una muy alta carga de publicidad justificada para solventar los costos. Obviamente, este software tiene un costo porque requiere de un portal de acceso, de la generación de softwares o clientes de ingreso del texto y de recogida de los resultados, y requiere además de las fuentes, que si son abiertas, pues el software no es tan potente.
Y si son cerradas, pues tiene que hacer convenios con otras empresas. Otra característica es la extensión del texto que van a revisar. ¿Qué tanto texto me permite revisar? ¿Puedo pasar un libro completo? ¿Puedo revisar una tesis completa? ¿Me permite revisar pedacitos de texto? Etcétera, etcétera. El cuarto parámetro es el costo. La mayoría de ellos, si no es que todos, tienen un costo, porque tiene un costo mantener la infraestructura, tiene un costo acceder a los documentos, tiene un costo dar soporte técnico, etcétera, etcétera. El otro es el tiempo de respuesta. Algunos softwares tardan mucho en contestar y otros son más rápidos. ¿De qué depende su tiempo de respuesta? Bueno, de los canales y vías de comunicación que tengan a sus servidores, de la cantidad de servidores y la cantidad de equipos que tengan disponibles para responder a las peticiones. El otro, que de hecho todos los elementos que estoy mencionando están relacionados unos con otros. La precisión de resultados y los falsos negativos. Si yo meto un texto de prueba y ese texto aparece en una fuente que no está en el software, pues me va a decir tu texto es original. Entonces nos va a dar la falsa impresión de que no ha sido citado o que no ha sido utilizado, perdón, en otra fuente. Otra característica, algunos simplemente nos dicen tu texto es original o tu texto está citado aquí y acá y lo vemos. Y algunos de ellos nos generan informes detallados. Estos informes se pueden anexar junto con un reporte o se pueden utilizar para hacer un análisis fuera de línea, es decir, sin estar conectados al software. En el caso de la UNAM, hablábamos del sistema bibliotecario de información, que es el que va a gestionar todas estas nuevas tareas que se le asignaron. Hay software que permite administrar usuarios, es decir, se puede generar una cuenta que genere subcuentas o que audite o revise el trabajo que están haciendo las subcuentas. Estamos hablando de que este software no es gratuito. Tiene un costo por las consultas que hace y la infraestructura que requiere. Entonces, para uso individual, pues yo hago una cuenta, pago el servicio y lo ocupo. Para uso de una estructura tan grande como una, pues se requiere que requiera una administración de usuarios. Y otra cosa muy, muy importante es que tenga el software políticas claras de qué hacen con el texto que estoy subiendo. Si yo estoy subiendo un texto para revisar, pues yo presupongo o se supone que es un texto original que no ha sido publicado. Entonces, si lo estoy subiendo, pues corro un riesgo de que lo integren a la base de datos o que jalen este texto. Entonces, vamos a ver de manera práctica algunos de estos softwares. Todos y cada uno de ellos requieren una conexión a Internet y todos y cada uno de ellos tienen a veces momentos en que tardan en contestar. Entonces, vamos a ver algunos de ellos así muy, muy rápidamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si alguno de ellos se traba o se bloquea en el proceso, pues simplemente pasamos al siguiente para no consumir el tiempo de la plática. Voy a dejar de compartir para compartirles mi navegador. Ok, voy a mostrarles la presentación desde aquí para que sea más fácil no estar brincando de un software a otro. Todo esto fue lo que ya les platiqué. Entonces, el primer software que vamos a ver es el software. Sí, están viendo mi navegador, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Lo vemos. Ok, gracias. El primer software que vamos a ver es un software que se llama Grammarly. Este es un servicio de análisis de sintaxis, redacción y escritura de documentos. Entre las opciones que trae, incluye un verificador de plagio. Ya nosotros no vamos a hablar de plagio, pero bueno, los softwares así lo manejan. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a buscar un texto. Lo más común o lo más conocido, pues, es la Wikipedia para efectos de comprobar que software funciona. Entonces voy a tomar, esta es la primera entrada que me sugiere la Wikipedia. Es una entrada nueva. Y vamos a ver qué me dice el software. Esperemos que conteste rápido. Ajá. Entonces aquí Grammarly me dice que encontró una cantidad significante de plagio, pero
no me permite verlo a menos de que pague por una suscripción. Entonces, esta es parte de la frustración a veces cuando queremos usar uno de estos software, porque tenemos que brincar de uno a otro, a otro, a otro. Y para no hacerles el cuento más largo, pues generalmente no son gratis. Aquí voy a tomar un pequeño texto. Vamos a ver si me deja hacer otra revisión. Que tomé de un trabajo que se está revisando. De un trabajo real con permiso de el asesor. Ajá, aquí me está marcando que hay cierto plagio. Ajá, no significativo o relevante como en el caso anterior, pero el texto lo tomé de una cita de un libro y es una cita textual. Entonces, debió de haberme marcado un porcentaje más alto de coincidencia. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo la herramienta tiene problemas cuando no accede a todas las bases de datos. Muchas veces estas herramientas en la versión de prueba o gratuita no nos dejan hacer un análisis profundo. Y pues tiene un costo de uso. Vamos a ver otra de las herramientas. Este se llama DupliCheck. Esta herramienta, bueno, mejor se las muestro. También se ostenta como un detector de plagio y una herramienta de parafraseo. Vamos a tomar la misma entrada de la Wikipedia de Josh Bissett. Y si se fijan, esta herramienta en particular está llena de publicidad. Entonces, pues me puedo meter a cualquier comercial tratando de hacer la revisión. Le voy a decir que haga la comprobación. Y junto con un montón de comerciales, me da el análisis, pero a diferencia de la prueba de Grammarly, esta herramienta me permite o me dice de dónde está viendo las coincidencias. Es un poco más avanzada que la anterior, pero aún así podemos usar. Yo traté de mandarle un documento grande y la herramienta se tardó mucho, pudo haber sido algo del momento, pero obviamente tiene sus limitaciones. Hay una versión de paga y en la versión de paga pues se pueden mandar documentos más grandes. Esta versión, perdón, tiene hasta 25,000 caracteres a través de esta interfaz y nos permite ver un informe. Que el informe es básicamente este texto junto con estas referencias. Aquí obviamente me mandó a la liga, pero no me dio la entrada exacta de donde lo saqué. Entonces, ¿en qué caso se puede usar una herramienta como esta? Cuando estamos revisando una tesis, a veces nos late que un pedacito de la tesis como que se ve diferente o está escrita con un estilo distinto, o tiene palabras que no se usan en el resto de la tesis. Entonces, pues esta herramienta nos puede ayudar a detectar un pequeño fragmento. Lo que la gente normalmente hace es que toma ese pedazo y lo busca en el Google. Bueno, pues esta es una opción un poco más avanzada, pero pues está llena de comerciales. Y ellos ofrecen una versión de paga, pero pues esto es lo que se ve con la prueba. Y bueno, ya, perdón, hicimos la prueba con el texto de Wikipedia. Vamos a hacer la prueba con el texto de trabajo. Vamos a ver si contesta, porque a veces se queda esperando que abran los comerciales. Y aquí me dice que 50% del texto es plagio y 50% del texto es único. O sea, sí cumplió con su cometido, pero me está dando un falso negativo. O sea, me está diciendo que una parte del texto es original y no lo es. Es una cita completa
de este documento. Entonces, pues sí, son herramientas que ayudan, pero no es una herramienta con la que una autoridad universitaria podría acompañar a un dictamen. La biblioteca no hace dictámenes, por cierto, eso es competencia de los asesores, de los sinodales, de los comités de ética. En la legislación que les mostré al principio, de hecho son 18 páginas, ahí establece bien qué le toca hacer cada quien, qué le toca hacer a los comités de ética, a la dirección, a las bibliotecas, a los profesores, a los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí ayuda. ¿Cómo lo usaría yo particularmente? Pues si voy a someter un texto para que lo revisen, pues lo llevo lo más limpio posible y detecto yo desde antes qué cosas es. Hay que corregir para que pase más limpiamente la revisión que voy a hacer en el texto de la universidad, en la herramienta de la universidad. Vamos a ver la siguiente herramienta, esta FlagScan. Esta herramienta está mucho mejor. Esta herramienta lo que me permite, de hecho utiliza el motor de Turnitin, que es la empresa que hace Authenticate, que es la herramienta que vamos a ver al final. Voy a ver si me deja iniciar sesión. Yo aquí ya había hecho la prueba anteriormente. A diferencia de los otros textos, este sí lleva una cuenta de todo lo que he subido, los resultados que me ha dado, qué es lo que me ha dado como coincidencias, como plagio, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en esta herramienta, por lo menos en la versión gratuita, me dijo que el texto de George Bisset, el que saqué de la Wikipedia, es 99.2% coincidente con otra fuente. Pero el texto, o el pequeño texto que saqué de la tesis, no lo reconoció, me lo marca como original. Obviamente no se puede evaluar una herramienta metiéndole un párrafo, hay que meterle un documento completo y ver cómo funciona. Este FlagScan, en su versión gratuita, me da 16 unidades. O sea, puedo revisar mensualmente 16 documentos de hasta 25,000 palabras sin tener que pagar. Puedo subir el archivo directamente, puedo meter el texto, copiarlo y pegarlo, como hice anteriormente, o puedo importarlo desde él. Utiliza el motor de búsqueda de Tenemos otra herramienta, Plagiarism Detector, que es muy similar a la primera que usamos del DupliCheck. Pegamos aquí el texto y le decimos que lo revise. Estas empresas generalmente ofrecen más servicios, no nada más la detección de plagio, ofrecen servicios de revisión de gramática, de estilo, de corrección, etcétera, etcétera, para hacerlas más atractivas a los usuarios. Aquí, bueno, me dio de la cita que encontró. Y me da de dónde lo sacó. Este es el texto que tomamos de la tesis. Y vamos a ver el texto de Wikipedia. Obviamente son pruebas prácticamente de juguete que se hacen por los tiempos de la plática. Ya sobre el video podrían con calma probar cada una de las herramientas. De hecho, no me estoy deteniendo mucho en ellas porque la que quiero que vean es la herramienta de Authenticate, que es la que va a usar la universidad. Y aquí este documento me lo está citando como que lo encontró y me lo está citando en varias fuentes. Y el porcentaje de coincidencia con la fuente. Aquí marco un error con la página, pero de hecho no es la página de Wikipedia donde yo lo tomé, esta de abajo sí, pero la marca en un porcentaje más bajo. Aquí lo toma del Facebook de alguien, entonces busca en varias fuentes. CopyLeaks
Perdón, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí me escuchan? Escuchamos. Ok. Gracias. La herramienta CopyLeaks es una herramienta clásica. Promete muchas cosas. Promete utilizar inteligencia artificial. Promete revisar imágenes, traducciones, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente esta herramienta no me dejó hacer ninguna prueba sin hacer un pago. Tiene una interfaz muy bonita. Nos permite entrar con una cuenta de Google, que es la que ya está cargada en el navegador, por eso ven que paso o abro directamente las ventanas. Pueden registrarse con un correo y poner usuario y contraseña. Aquí llamar con R. La mayoría de las herramientas tienen ese problema, o sea, dependen de la infraestructura que tienen de red. Vamos a. Aquí está. A ver si esta vez me deja hacerlo. Pongo un texto. Puedo seleccionar qué fuentes usar. Incluso puedo comparar contra documentos que yo mismo suba. Si tengo, no sé, 10 alumnos o 10 tesis, pues podría comparar las 10 entre ellas. Puedo escoger en qué lengua está el documento. Puedo pedirle que intente detectar contenido generado por inteligencias artificiales. Déjenme quitar esta barra de aquí. Pero ya al momento de utilizar la herramienta, espero que no me haga quedar mal, me dice que si pago, con mucho gusto así ganas. Vamos a esperar unos segundos. Aquí está. Me dice que me he quedado sin páginas, pero no he usado ninguna página, no he hecho ningún análisis con eso. Y pues me da opciones para pagar para poder hacer el análisis. Me permite revisar 100 páginas de 25,000 palabras pagando $11 al mes. Si compro el plan anual me hacen un listo. La penúltima herramienta que vamos a revisar es esta que se llama Plug. Esta herramienta tiene una versión gratuita con 20 documentos al mes para académicos, pero requiere una verificación. Hay que meter un correo institucional y mandar un comprobante. Entonces, eso ya no lo hice, de mandar una credencial, un documento de trabajo o algo. Pero este funciona como los anteriores. Entonces, estas son las opciones que hay para usar de manera gratuita, salvo la de CopyLeaks, que no me dejó hacer absolutamente nada. Y entonces es, como ya vimos al inicio de la plática, es tarea del Ministerio del Sistema Bibliotecario ayudar a las entidades a tener acceso a los recursos para revisión de coincidencias que tiene la UNAM. Entonces la última herramienta que vamos a ver, y de hecho es la que vamos a ver un poco más a detalle, es esta herramienta de aquí, que se llama Itentic. Voy a cerrar las otras ventanas para que no me hagan ruido. Y hay una cuestión con esta herramienta. Fuimos capacitados en lo que va de este año para el uso de la misma. Hubo varias pláticas, una por parte de Fomento Editorial, que fue de acceso abierto, y hemos recibido capacitación en lo individual por parte de la Dirección General de Bibliotecas. El detalle con esta herramienta es que cualquier uso que hagamos de ella tiene un costo. Entonces, lo que les voy a enseñar ahorita es no el texto de la Wikipedia o el texto que saqué de algún lado, sino un trabajo de real que un profesor me autorizó a mostrarles. De hecho, no tiene datos personales de él. Y es un trabajo que se realizó. Entonces, esta es la página de acceso al software, Authenticate o Authenticate. Y vienen algunas de las características. Obviamente, pues es información comercial y resaltan las bondades o beneficios del producto que ofrecen. De entrada, lo que pueden ver es que es una interfaz limpia, no tiene comerciales de comprar cosas, ni de tiendas, ni de nada. Nos dice cuáles son las fuentes de comparación, y de hecho, pues son fuentes muy importantes.
tienen convenios con varias revistas, con varias bases de datos. Tienen un convenio con CrossRef, que CrossRef es una alianza que reúne a la mayoría de las publicaciones académicas a nivel internacional y agrupa muchos documentos. Y TenTicket revisa contra esos documentos y si no son de acceso abierto no nos deja abrirlos, si no tiene una trampa para tener acceso a los artículos. Simplemente compara y nos dice dónde. Nos da reportes y aquí nos da algo más de sus características. Entonces vamos a ingresar. Nos da un plan de precios. Y esta es la interfaz de Lonan. Como yo ya puse previamente los datos de acceso, pues entramos directamente, pero pasa por un proceso normal de usuario y contraseña. Entonces esto se ve diferente. Vamos a ver de manera general qué elementos hay aquí. Esta es la herramienta, por lo menos lo que se nos ha dicho hasta ahora, que se va a usar en la universidad. Obviamente, si la Dirección General de Bibliotecas detecta otras herramientas que sean más adecuadas en el camino, o si tiene otros caminos, pues podría cambiar. Pero de entrada, esta es la herramienta. Y esto es por parte de la Dirección General de Bibliotecas. Recuerden que, de acuerdo a lo que establecen los nuevos cambios de la legislación, los consejos técnicos y los consejos académicos son quienes decidirán qué herramientas, qué métodos y qué mecanismos se usarán para garantizar esta originalidad de los trabajos. Lo más razonable es que, o lo que yo pensaría que se puede hacer es que se utilizarán estos recursos, pero si los consejos académicos y técnicos deciden usar otros, obviamente pues se tendrá que invertir en otros recursos, pues se usarán otros. Pero esto es lo que se nos ha indicado hasta ahora. Bien, ¿qué vemos aquí? Para empezar, se utiliza a través de un navegador, no se utiliza a través de un cliente, y vemos una estructura de carpeta. Voy a, sin hacer un recuento muy aburrido de qué se trata todo esto, a platicarles de qué se trata. De este lado tiene carpetas, es decir, como en el software de gestión de referencias, o Mendeley, o Zotero, o Note, podemos agrupar los documentos en carpetas. Es decir, estas carpetas pueden ser de licenciatura, de maestría, de alguna carrera, de algún profesor. Eso ya lo determinará cuando se establezcan los mecanismos para el público. Se determinará cuando se establezcan los mecanismos para el público en general. Entonces, de este lado tiene las carpetas. Cuando junto muchos documentos puede empezar a perder la información. Tiene un buscador para buscar dentro de los documentos. Tiene esta parte de aquí, o esta parte central, que es donde se muestran los documentos que se han analizado para búsqueda de similitudes. Esta parte de aquí sirve para subir documentos. Puedo hacer una revisión por fracciones, que no es muy conveniente, porque, bueno, es una herramienta de costo. Puedo cargar un solo archivo en un formato de documentos, en PDF, en Word, en LibreOffice, etcétera, etcétera. Puedo cargar un archivo zip, con esto hay que tener cuidado, o sea, puedo hacer un archivo zip que adentro tenga varios documentos y cargarlos todos de un jalón. Puedo copiar y pegar, o puedo copiar contra varios documentos, comparar, perdón, contra varios documentos. Tengo 10 trabajos y quiero compararlos entre ellos, o 2, o 3, o 5, o los que sea. Puedo crear nuevos documentos, y tiene ciertos parámetros de funcionamiento. Ahorita vamos a ver un documento. Estos parámetros de funcionamiento es... ¿dónde va a guardar o dónde va a empezar a trabajar? ¿Cuántos documentos me va a mostrar? 25, aquí no tengo 25. ¿Y en qué escenario horaria e idioma va a funcionar la plataforma? ¿Cómo se clasifican los documentos? El color de la puntuación, ahorita que veamos la herramienta, vamos a ver que nos da unos números que nos dan cierta guía de qué está pasando, pero no se deben de tomar de manera absoluta. Y nos da información de la. Esta es la de FESCOPTISLAN, tiene los datos de nuestra coordinadora, que es la que está a cargo del proyecto en FESCOPTISLAN. Y estas carpetas a su vez tienen parámetros. Y estos parámetros nos van a decir... ¿de qué manera va a funcionar la herramienta para los documentos que estén dentro de esa carpeta? Estos parámetros se pueden subir, mover, quitar, poner, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, yo puedo quitar citas, puedo quitar bibliografías, frases. Ahorita no tiene mucho sentido que se los explique a detalle, es mejor viéndolo en un ejemplo. Y aquí está algo muy interesante, es contra qué bases de datos o contra qué recursos va a revisar. El primero es CrossRef, que les había mencionado inicialmente, que es una base de datos o una alianza de las principales casas editoras de sus artículos y publicaciones. CrossRef Posted Content, que se refiere a publicaciones no arbitradas o contenidos subidos de manera voluntaria, como son manuales, resúmenes de algunas conferencias, textos libres, reportes, informes. Busca en internet, así como cuando buscamos en Google, busquen una base que se llama ProQuest, que alberga también una gran cantidad de publicaciones, entre ellas disertaciones y tesis de grado de varias universidades, y busca en publicaciones con las que tiene convenio. Establecemos los filtros de informes y las cosas que no quiere que. Pero bueno, vamos a verlo mejor con un ejemplo. Esta parte de aquí, como les dije, es para cargar los documentos. Voy a cargar un documento. Esta plataforma es administrada. Es decir, hay un administrador de esta cuenta que administra estas y otras cuentas. Es alguien en la DGB o en el Fomento Editorial que proporciona las cuentas y funciona con un sistema tipo prepago. No es que yo tenga 3,386 documentos, sino que estos créditos que ven aquí son compartidos entre las diferentes cuentas que se administran en este grupo de cuentas. Entonces, voy a hacer la carga de un archivo. Este proceso puede tardar porque el archivo sube, se revisa y se genera el reporte paso a paso. Entonces, esto puede llegar a ser tardado, sobre todo en una tesis. Vamos a cargar un archivo y si tardara mucho, vamos a revisar uno de los que ya están aquí y del cual tengo autorización de su asesor para que se les pueda mostrar. Pues aquí le digo el archivo. Le voy a poner mi nombre. Todos los que están ahí están sin nombre porque es de la fase de pruebas. Pero pues en una aplicación real lo que llevaría son los datos del asesor o del alumno. Voy a elegir el archivo y si se fijan aquí hay 3,386 créditos. Vamos a buscar una tesis. Ya la cargó, pesa 5 megas. Y vamos a ver qué tan rápido lo hace. ¿Qué restricciones hay para el archivo? No deben de pesar más de 100 megas cada archivo. El máximo son 800 páginas. Si tuviéramos que revisar una tesis de más de 800 páginas, que no lo creo, pero si fuera el caso, pues la fraccionamos en varios archivos. No pueden tener más de 2 megas de textos informativos, cosas que la plataforma no puede leer. Y los archivos zip, con los que hay que tener cuidado, porque suben muchos archivos al mismo tiempo en un compreso, son hasta 200 megas. La plataforma permite archivos de Word, de text, PostScript, PDF, HTML y otros formatos. Entonces le voy a dar carga. Tenemos 3,386 créditos. Vamos a ver cómo cambia esto con la carga. Ahí dice guardando. Es este documento que está hasta arriba. Y tiene mi nombre. Está subiendo. Vamos a darle unos minutos para que haga el proceso. Y ahorita vamos a ver cómo cambia esta cantidad de créditos. Aquí no estoy haciendo un desperdicio de créditos. Lo que estoy subiendo es un trabajo real. No sé cuál es el costo que tenga esto para la universidad, pero para un usuario individual que quiera usarlo cuesta $100 por documento. Obviamente tienen convenios con las empresas, con las escuelas y el precio debe bajar muchísimo. Pero es información a la que no tengo acceso. Sigue diciendo guardando. Vamos a dejar lo que ya pasó de guardando a procesando. O sea, ya terminó de subir el archivo que le mandé. Ahora está haciendo el análisis. Vamos a darle un momento. Bueno, lo que hace el análisis, voy a abrirles uno de los documentos que ya están analizados. Aquí vemos los datos del documento. Vemos un número que es el porcentaje de similitud. Ah, ya termino.
Este documento, para efectos de la presentación, fue recortado de datos personales. Entonces, lo que empieza a hacer la herramienta es decirnos dónde encontró similitud. Del lado izquierdo está el documento original y del lado derecho están las coincidencias que encontró y el porcentaje global de coincidencias. Entonces, aquí en la tabla de contenido encontró la palabra objetivos específicos. Sí, hay muchas cosas en internet que dicen objetivos específicos y hay muchas cosas en internet que dicen estado del arte. Entonces, esto simplemente podemos ignorarlo. Pero quisiéramos ver la fuente. Nos dice buenas tardes. Esto podría despertar una alarma, pero no es ninguna alarma porque lo que detectó es la palabra objetivos específicos. Entonces, no hay problema. Y dice que es el número 55. Entonces, yo podría venir a la lista, el número 55, y ver exactamente qué es lo que encontró o dónde lo encontró. Estoy haciendo con cuidado porque obviamente se conecta a internet y es fácil que se tarde. Y aquí está la coincidencia. Y nos dice y nos muestra, a diferencia de otras herramientas, entonces exactamente dónde está la coincidencia. Entonces esto nos ahorra bastante trabajo. Pero esto no, esta parte no nos interesa realmente. Está la tabla de ilustraciones, algo de las coincidencias. Aquí encontró coincidencia con esto. Prueba de dureza del acero, pues eso no tiene ningún problema. Encontró esta coincidencia aquí. Los objetivos pues los escribió en alumno. Y aquí ya viene el estado del arte. Es de esperarse que en el estado del arte aparezcan coincidencias. Y de hecho ese es el texto que estábamos usando hace un rato. Y se fijan, la herramienta tiene la capacidad de detectar un párrafo que está fraccionado. A veces una de los recursos que usan de parafraseo los alumnos para, o las personas para no ser detectadas por las herramientas, es que utilizan conectores o meten palabritas. Entonces, no, a veces no con mala intención, sino como parte de su redacción. Entonces aquí detecta, aunque la cadena no es continua, la detecta de la misma fuente. Nos dice exactamente qué es y podemos ver la fuente completa. Nos la da en resumen, nos marca en rojo todo lo que encontró de esta fuente en el documento y podemos ir al texto original. Entonces, esta tesis tiene un 12%. En muchos lados hablan que si el 12, que el 15, el 14, ese número no tiene ningún sentido por sí mismo, a menos que fuera un número altísimo, 80 o 60 o 90, una cosa así. Pero por sí solo no nos dice nada, porque hay que analizar con cuidado lo que aparece. Métodos tradicionales, características. Aquí tenemos otro texto grande, pero está citado. Entonces, ahí lo que teníamos que ver es si está citado correctamente, si corresponde con el tipo de citación y que realmente corresponda a esa cita al texto que está ahí. Aquí lo está marcando en la número 1 y aquí nos dice exactamente. Entonces es normal o común que en los primeros capítulos de un trabajo pues se aparezca un alto número de citas. Una página web que está en otro documento. Esta herramienta no revisa imágenes. Solamente revisa textos. Entonces, en el caso de sus alumnos, cuando hagan la revisión, o ustedes como alumnos, si tienen una tabla que está hecha de texto, no la pongan en imagen, pónganla en tabla. Aquí hay otro texto. Entonces, si se fijan, este autor tuvo la precaución de citar. No vamos a hablar de citas, pero bueno, básicamente, si está citando en APA, que es lo que supongo que hizo, o algo similar o algo cercano a, está haciendo citas textuales, marcándolas entre comillas, está haciendo citas textuales largas, marcándolas en párrafo aparte con indentación, más de 40 palabras, dice el APA, y cuando está parafraseando también lo indica por ahí. Uh-huh.
Entonces, si se fijan, conforme avanza el trabajo, aparecen menos citas porque sale de la parte de introducción y de estado del arte y empieza a entrar ya la parte que este alumno hizo por sí mismo. Y aunque aparecen coincidencias, son coincidencias de cosas que no muestran ningún riesgo. Se muestra en la siguiente ilustración. ¿En cuántos textos dice que se muestra en la siguiente ilustración? Pues en un montón. Y lo que les quiero mostrar a donde quiero llegar es a la bibliografía. No me voy hasta abajo directamente porque este trabajo tiene anexos y recorrerlo de abajo para arriba también está. Aquí está la bibliografía. Ajá, o las referencias. Entonces, mi recomendación original es que usaran un gestor de referencias para que les genere o puedan insertar este elemento sin tener que estar lógica. Y si se fijan, pues la bibliografía también fue quitada o también fue usada en otros lados, es algo completamente normal. Ahora bien, hablábamos del número. Este sistema tiene parámetros. En esta parte de aquí, puedo decirle que excluya todas las citas. Puedo jugar con él. Una vez que subí el documento, ya no genera más costos de créditos. Los créditos se cobran al hacer el primer análisis o los descuenta al hacer el primer análisis y después se puede jugar con él y generar los reportes de una manera u otra. Yo le voy a decir que excluya las citas. Entonces, si se fijan, el porcentaje de coincidencias bajó. Pero esto tiene que hacerse con cuidado. Una vez que ya se verificó que las citas sí son citas. Si pones algo entre comillas y pones un paréntesis con el nombre de quien sea, pues lo puede reconocer el software como cita. Y le puedo decir también que excluya la bibliografía, esta que acabamos de revisar, que no la revise porque no va a buscar similitudes o uso no apropiado en la bibliografía. La bibliografía es algo que se usa comúnmente. Entonces, si se fijan, ya el porcentaje bajó de 12 a 9%. Entonces, la herramienta es una ayuda, pero siempre hay que estar consciente, pues, de lo que se está revisando. ¿Qué cantidad de citas es aceptable? Depende del tipo de trabajo, depende del asesor, depende del área de conocimiento. ¿Qué cantidad de coincidencia? Pues, lo mismo. Yo puedo excluir las fuentes, por ejemplo, que sean menos del 1%. Entonces ya la tesis se fue al 4%. Y otra cosa muy importante. No es lo mismo que tenga, lo voy a regresar a su estado original. No es lo mismo que tenga un 4% de similitud a lo largo de todo el trabajo a que tenga 3 páginas copiadas textualmente de otro texto. Puede ser el mismo porcentaje o menos. Por eso es importante que los asesores, con la ayuda del personal bibliotecario o con los cursos o con la capacitación, sepan cómo distinguir este trabajo. Los alumnos sepan cómo citar y que lleven el trabajo lo más limpio posible para que sea poco lo que tengan que ajustar o corregir. Y finalmente, puedo yo decirle que excluya la síntesis y los materiales y métodos. En muchas tesis del área de investigación se utilizan materiales y métodos que son conocidos y que no llevan una cita, sino que así se hace, se le pone tantos mililitros de una cosa. Entonces, si hay una sección que se llame materiales y métodos, que creo que no es el caso, pues le puedo decir que no la revise. Aquí el porcentaje no cambia en lo más mínimo porque no es el caso. Y como yo les decía en un inicio, esta base de datos en particular, lo voy a regresar a su estado más completo de revisión, tiene varias fuentes. Y aquí donde dice la coincidencia y dice exactamente dónde está citado, viene qué tipo de fuente es. Estas son fuentes de internet, estas son publicaciones. Si es una publicación abierta, me va a permitir verla. Ahí está, de hecho está en tesis, ¿no? ¿Eh?
Perdón, es que me estorban los controles. Vamos a ver si hay otro tipo de referencia aquí. Publicaciones. ProQuest. Esta es una coincidencia que encontró en la base de ProQuest. Y como yo les decía, la base de ProQuest alberga también algunas tesis y algunos trabajos de otras universidades. Y bueno, ya una vez que se hizo el análisis, que se revisó el trabajo, ¿qué es lo que se puede llevar la persona que lo revisó? Bueno, pues se puede llevar un reporte. Aquí le voy a decir que me generó un reporte, que puede ser con cualquier combinación de parámetros que queramos. Este reporte con el 12, el reporte con el 9, y ya será trabajo del asesor junto con el alumno o con las recomendaciones de los sinodales o lo que establezca el consejo técnico de la facultad, que de hecho es el término correcto, hacer los ajustes que sean necesarios. En el caso de los trabajos que a mí me ha tocado revisar, no he visto o no se ha percibido de manera directa ninguna mala intención, casi siempre son problemas de citación, cosas que no están citadas o que están mal citadas. Entonces, o que no se ajustan a ningún estándar de citación. Vamos a ver si se genera más o menos rápido el reporte. Creo que ya lo está haciendo. Aquí bien. Ya casi sale. Que de hecho es esto mismo que estamos viendo en la pantalla. Lo están viendo, ¿no, verdad? Lo vemos. Ok. ¿Sí lo veían? Lo veíamos, ahora ya. Ah, ok, perdón. Aquí está. Entonces es la misma tesis con las marcas que les enseñé en colores. Quiero llegar hasta aquí. Y aquí están al final los números que salían a un lado. De hecho, les he de confesar que es más fácil usarlo desde la herramienta, porque desde la herramienta no nada más tengo qué fuente, sino puedo verlo en todos los casos a detalle. Aquí en el reporte alguna sí me deja abrirla, por ejemplo, aquí me mandó a la plataforma de donde lo sacaron, pero no directamente al documento. Yo sé que pudiera ser un poco engorroso ver esto así de golpe, porque no se parece a otras cosas que estamos acostumbrados a hacer, pero realmente donde se aprende es en la práctica. Que suban un documento, que vean cuáles son las coincidencias, y si es un documento que ustedes conocen, pues con más razón. Parte de este trabajo ha sido de lo que nos han enseñado por parte de la Dirección General de Bibliotecas y la misma empresa, incluso durante la pandemia, que no escogimos nosotros, sino que fue elegido por la Dirección General de Bibliotecas, dio varios cursos sobre manejo de la herramienta. Hay una persona encargada del área América Latina de Turnitin que se llama Catalina Londoño, quizá alguno de ustedes la ha visto en algún curso. Ella es o tiene varios videos en internet que hablan de este tema. En el caso de la Dirección General de Bibliotecas, la persona que más nos ha auxiliado es el referencista César Saavedra Alamilla, junto con el personal de la Subdirección de Informática a cargo del el ingeniero Miguel Ángel Jiménez. Y obviamente pues hemos tenido pláticas con la Directora General de Bibliotecas para estos temas. Es una cuestión nueva, es una cuestión que, de acuerdo a toda la legislación que vimos que inicialmente se va a tener que aplicar en todas las bibliotecas, y en todas las dependencias,
Obviamente, estas modificaciones parten del 30 de marzo de este año, son muy recientes, entonces muy pronto las autoridades de nuestra facultad y en general tendrán que darnos las líneas y las disposiciones para hacer extensivo este servicio para todos los académicos. Eso sería de mi parte todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que fueron muchas herramientas y muy rápido, pero se pueden acercar con nosotros a la biblioteca para cualquier duda. Muchísimas gracias, José Luis. Muy, muy enriquecedora la herramienta, muy enriquecedora la plática. Y yo creo que la forma más sencilla para poder resolver las charlas, para evitar la interpretación de la lectura, es permitirles la apertura de su micrófono a aquellas personas que quieran participar. En caso de que por una situación técnica no lo puedan hacer, procederé a leer las preguntas que hay en el chat. ¿Quién gusta comenzar? Si me hacen favor de levantar la mano y con todo gusto les podemos dar acceso para que puedan abrir su micrófono. Para empezar, Margarita, por favor, intentamos abrir el micrófono. Ya estaba abierto, pero algo pasó. Lo intentamos de nuevo, por favor, Margarita. A ver, Jackie. Ahí no, se escucha nada, perfectamente. Gracias, gracias, doctor. Aquí nada más quería preguntarle, bueno, ¿cuál sería el procedimiento entonces? Si yo tengo un documento de tesis que tengo que revisar, entonces me dirijo a la biblioteca con el señor Saavedra y le... No. ¿O cómo sería el procedimiento? Ah, ok. El señor Saavedra es un referencista de la Biblioteca Central que nos dio la capacitación. Okay. Como le mencionaba muy al inicio de la plática, esto es del 30 de marzo. Entonces, la FES Cuautitlán, a través del Consejo Técnico y de la Administración y de la Biblioteca de la FES Cuautitlán, tendrá que establecer los procedimientos, los tiempos, la forma en que se tiene que coordinar con el área de exámenes profesionales y titulación para que se haga este proceso. De hecho, como les mencioné al principio, la obligación del sistema de bibliotecario es darles acceso a la herramienta y la capacitación para que puedan usarla. Una vez que obtengan el análisis y el reporte, de acuerdo a las disposiciones que deben de estar por salir, será que proceda, qué cosa tiene que llevar a Casa Blanca. De hecho, dentro de toda la legislación que les mostré al principio, se habla de una carta que tienen que firmar los alumnos de integridad académica. Y pues de entrada, olvidé poner los datos de contacto, pero pueden dirigirse con nosotros a las bibliotecas en el momento en que vayan a realizar el proceso. La biblioteca tendrá que implementar mecanismos de acceso y cursos de capacitación. Esto es una plática nada más, pero se tienen que hacer cursos de capacitación de acuerdo a lo que dispongan los consejos y la Dirección General de Bibliotecas. De entrada, yo lo que sugeriría es que fueran académicos que ya tienen una tesis que revisar completa, para acelerar y no generar una cola, pero eso no lo determino yo. No sé si contesté su pregunta o nada más. Sí, no, me queda claro. También tengo otra pregunta. Entonces, ajá, ya hoy en día es un debe ser que cuando, ajá, recibamos tesis tenemos que pasar por este procedimiento de revisar que no haya, como lo dijo usted, similitudes, ¿verdad? Ajá, que no estén citadas. Es un obligado que hay que hacer. Y uh-huh, esto aplica para tesis de cualquier nivel, licenciatura y posgrados, ¿verdad? Sí, de todos los niveles. De hecho, la legislación se aprobó el 30 de marzo y entra en vigor a partir del siguiente día de su publicación en Gaceta UNAM, que fue el 14 de abril. Ajá. Entonces, tiene 11 días. Sí, entonces, sí. Seguramente muy pronto se darán a conocer los mecanismos. A lo mejor fue un poco prematuro que habláramos de esto aquí en el colegio, pero las prácticas del colegio se programan con antelación y estamos en espera desde febrero que esto se active. Finalmente, el paso más importante ya se dio, que fueron los ajustes a la legislación universitaria, y con mucho gusto los atenderemos y será parte de los servicios que proporciona la biblioteca, que proporciona el profesional bibliotecario de la FES Cuautitlán y del sistema bibliotecario de la UNAM. Mm. Oiga, perdón por las preguntas, pero maestro Garza, ¿no sería un poco más ordenado si, por ejemplo, el que funja como tutor de un tesista
que sea el que haga la revisión de este tipo, porque si somos cuatro en el comité, ¿a poco Ah, claro, vamos a sí. ir cada uno de nosotros? Entonces, no debería de haber alguna instrucción de que sea el tutor el que haga esta revisión Yo y creo que ya lo nos más probable, avisen. sí, lo más probable es que eso vaya a suceder. De Ah, ok. hecho, ya no quise entretenerme mucho en la legislación, pero ahí marca las responsabilidades de los alumnos, las responsabilidades de los tutores y las responsabilidades de los sinodales. Y lo más probable, hay que esperar a lo que nos diga nuestro consejo técnico y nuestras autoridades, es que sea trabajo del tutor. Sí, Porque si se okay. fijan, la herramienta tiene un costo. Lo más fácil es que se Exacto. les diera una licencia a todos y que cada quien lo usara como quisiera. Pero Así incluso es. para la demostración tuve que usar un trabajo real porque no nos piden que no hagamos pruebas o cosas de juego, sino que lo hagamos con trabajos reales. Okay. Y pronto Muy tendrá que bien. ser extensivo para todos. Le digo, tiene 11 días que salió esta disposición. Sí. Pero nosotros en bibliotecas y hemerotecas estamos capacitándonos desde febrero para esto, y eso son cosas que existían desde antes, pero eran de uso voluntario, y aparte tienen un costo, ¿no? Sí, claro. En este caso, la universidad establece no solo la parte punitiva, sino la opción de tener acceso a una herramienta. O sea, no me puedes decir qué hago si no me das los recursos para hacerlo. Enterada. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. A usted, maestra. Sí. Muchas gracias, maestra, por su participación. Adelante, Gustavo, por favor. Bien, bien, muchas gracias. El tema es por demás relevante, es por demás importante, ha sido muy bien abordado para fines de conocimiento. Creo que hay que desestigmatizar estos tópicos porque ya tiene muchos años trabajándose esto. Ya en algunos congresos, CopyLeaks era una de las herramientas que se solicitaban cuando sometía uno un material para ser publicado. Ya nos solicitaban un porcentaje determinado de similitud. Y esa similitud, que es lo que nos da miedo, tenemos que ser claros, y José Luis lo explicó muy bien, yo nomás quiero enfatizarlo. Es similitud en palabras como los objetivos, y en todos los trabajos hay el nombre de objetivo, el nombre de materiales, el nombre de método, etcétera, etcétera. De tal suerte que creo que es una responsabilidad que uno como académico y como asesor de tesis, de proyectos, en su momento, hagamos que nuestros alumnos aprendan, se acostumbren y sea una disciplina el citar. Creo que ese es el tema, porque evidentemente, ¿de dónde vamos a copiar la información si no es de lo que ya está publicado? Publicamos precisamente para que nos citen. Entonces, el que no citemos, eso es una falta de educación. No, yo no le llamaría plagio, para mí es una falta de educación muy grave. Y eso es lo que nosotros tendríamos como académicos que incidir con nuestros alumnos, ¿no? Para que aprendamos a citar, nos acostumbremos a citar, independientemente de que sean citas textuales, tiene que estar ahí de donde yo retomé ese documento. Yo concluyo, simplemente felicidades, José Luis, y tenemos que estar informados para poder comentar, para poder discutir, no hablar al aire y estar temiendo cosas de que ahora ya no voy a poder dirigir tesis, o los alumnos no van a poder hacer tesis porque les van a causar plagio. No, no, para nada, para nada. Muchas gracias. Gracias por la aportación, doctor Gustavo. Marcela Ángeles, por favor, si nos ayuda abriendo su micrófono. Sí, puede abrir el micrófono, Marcela. Ok, ya, es que no me dejaba abrirlo. No, al contrario, gracias. No. José Luis, como siempre, muchas felicidades. Buenos días a Muchas todos. gracias. Compañeros, bueno, parte de mis inquietudes ya las tocó la primera compañera que tomó el micrófono, creo que la maestra Margarita. Nada más, en la parte derecha, bueno, primero,
Este supongo que va a ser una de las herramientas oficiales que hay de la UNAM para la revisión de coincidencias. Primero. Segundo, en el lado derecho, en la columna de coincidencias, marca porcentajes, José Luis. Ajá, sí, sí. Los porcentajes también viene el número de palabras. Mi inquietud es la siguiente. Hay ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Cuando hay similitud en las citas o falsas citas, creo que ese es el nombre adecuado. Ajá. Por ejemplo, yo estaba viendo en algún artículo que hay, por ejemplo, 300 palabras repetidas. Yo estoy pensando en la información técnica que utilizamos los académicos o los estudiantes para las tesis y que tiene forzosamente que estar utilizando las palabras exactas y lo está citando y aún así te lo está marcando. Coincidencia. Obviamente esto repercute en el porcentaje de coincidencia o similitud que haya al término de esa revisión. ¿Qué hacer ante una situación de esa naturaleza? Porque eso me parece importante. ¿Por qué ese porcentaje existe? No sé si es el adecuado, un 10, un 20, un 30, no lo sé. Pero entonces eso, no sé si sea falla de la herramienta, si tendrá que perfeccionarse. Y la otra cuestión es, tú lo manejabas aquí en alguno de los artículos, que va señalando pues el párrafo donde hay mucha coincidencia y más adelante con algunas palabras. Entonces, eso obviamente, por ejemplo, nosotros tú como informático o yo en mi ejercicio profesional de mucho tiempo, estamos habituados a manejar cierto lenguaje que en muchas de las ocasiones representa lo que manejan algunos autores y no necesariamente se copia. ¿Cómo se supera eso o eso es realmente insuperable? Gracias, José. De nada, sí, muy, muy interesante lo que me plantea. Mire, la herramienta lo que hace es decirle dónde encontró el texto. Okay. Obviamente en internet los textos se replican una y otra y otra y otra y otra vez y a veces es un poco difícil rastrear la fuente original. Ajá. Yo ahorita lo hice aquí muy rápido y traté de no picarle mucho a las ligas para no provocar que se alentara la conexión, pero en un ejercicio real, si tiene duda de una coincidencia en particular, se hace el rastreo. Ajá. Por ejemplo, la definición de economía que aparezca, ¿no? Okay. A lo mejor viene citada de la Wikipedia, viene citada de mistareas.com, viene citada de varios lados, y mi trabajo será, o el trabajo de quien está revisando será de ver o de tratar de buscar una cita real. De hecho, esto también nos ayuda a desenmascarar las falsas citas. Como bien decía el doctor Gustavo Mercado en la pregunta anterior, es importante hacer la citación porque esto nos ayuda a varias cosas. Número uno, a reconocer el trabajo de quien lo hizo, ¿no? Que no necesariamente es el primero que aparece en la lista, sino ahí aparece como primero de la lista, bien, donde aparece con más frecuencia. Por ejemplo, si del texto de la tesis aparecen 10 pedazos de una fuente, esa fuente va primero en la lista. Después la que aparece 2, 3, 4, y el porcentaje, de hecho, no debería de ser tomado como algo estricto. Porque ya vi, bueno, como pudieron observar, si yo juego con la herramienta, lo puedo bajar o lo puedo subir. Entonces, el porcentaje nada más es como una especie de vista previa. El documento se tiene que analizar coincidencia a coincidencia. Ahora, ¿qué tanto es aceptable? Pues en el caso del plagio, nada. O sea, si no es lo mismo tener un 20% de similitud en un documento de 200 páginas distribuido a lo largo de todo el documento, a tener un porcentaje de similitud igual del 20%, pero porque vienen 4 páginas igualitas de otro texto. Okay. Entonces, no es un parámetro final. Otra cosa que nos ayuda la citación, que de hecho la citación viene marcada en el Código de Ética de la Universidad, es a identificar las fuentes de información falsa. Ahorita uno de los problemas que tenemos en alfabetización e informacional es
que la gente está usando mucha información falsa, generalmente la que le es más fácil o más cómoda, sobre todo los alumnos de licenciatura que están desarrollando sus habilidades de investigación. Entonces, si ponemos algo que es falso y no lo citamos, estamos corriendo el riesgo a nosotros de estar diciendo que algo que no es falso. Entonces, si usamos la cita, por lo menos estamos deslindando un poco esa responsabilidad, y el asesor podría analizar la calidad de la cita. Oye, no me cites de mis tareas, o no me cites de Wikipedia, o no me cites. Ya te enseñaron en bibliotecas y ya te enseñó tu profesor y ya te enseñó tu asesor qué fuentes son confiables y qué fuentes está incluso pagando la universidad para que tú uses en español, en inglés o lo que sea, para que lo uses de manera correcta. Entonces, el parámetro de porcentaje, ese es el detalle que tiene. Y no es que la herramienta se equivoque, sino que los acomoda en orden de donde encontró más. Si de un documento encontró 500 palabras, esa le pone primero, y el segundo, etcétera. Te voy a tratar de compartir la pantalla a ver si digo que es más claro si lo mostramos en, sí, en la herramienta. Ajá. Entonces, este documento de aquí, que es, está en OAUPMS, de toda la tesis abarca el 4%. Ah, ok. Si lo abrimos, a eso se refiere. A eso ajá, se refiere. Y si lo abrimos, tiene subligas adentro. Ok. Ok. Entonces, esta herramienta, si el documento es de acceso abierto, me lo muestra completo. Si no, me muestra, aquí lo puede ver en resumen, ajá, todo lo que es el 1. Uh-huh. Todo esto que dice 1 se sacó de la misma fuente, que es esta página web de aquí. Ah. Sí, obviamente a lo mejor lo pasé muy rápido y también no me detengo mucho porque bueno, es un trabajo real de un estudiante con autorización. Uh-huh. Este que dice 4% es otra fuente, que es Library Co. Uh-huh. Entonces, así es como hace el análisis. Uh-huh. Esta hdl.handle.net abarca el 1% de todo el trabajo. Si yo lo escojo, es el número 2. Entonces, todo lo que me salga con el número 2, okay, está ahí. No necesariamente quiere decir que ese sea el autor original. Fue donde la herramienta lo encontró. De hecho, cuando uno se pone a desarmar estas cosas, pues se da cuenta que, que las páginas web, los sitios, los trabajos, usan sin citar. Ajá. Ya como nos enseñaron en otras pláticas, por ejemplo, la bióloga Arely Castillo y la doctora Sandy Pacheco, pues es muy importante el establecer las licencias de uso en los documentos, materiales y productos educativos que generemos, para que cuando alguien se los tope, no pueda alegar que no sabía, que no podía citar, que no podía copiar, que no podía reusar, etcétera, etcétera. Perdona, nada más una última cosa ahorita que claro, estás maestra, realizando eso. En algunos sitios donde te posicionas en el lado derecho, no te lo deja abrir, no te deja abrir la fuente. ¿Por qué? Ah, ok. Es que tiene convenios de acceso a sitios cuando son las bases de datos. Y aparte la empresa, que es una de las cosas por las que cobra, hace una especie de repositorio propio de los sitios. A veces hace referencia a sitios web que ya no existen. Ah, ok. Y están almacenados en la base de Identikit, ya no existen en internet. Ajá. Entonces a veces abro la liga y me dice, esta página no existe. Pero ellos toman una especie de archive de lo que fue la página alguna vez y la guardan. Okay. Entonces pues deben de tener una infraestructura bastante grande. Muchas Todo gracias. Esto se hace con programas en Python y robots y cosas que se dedican a estar escarbando. De hecho, por ejemplo, las páginas que venden PDFs, eso es lo que hacen. Yo subo un PDF gratuito para mis alumnos y a veces la página donde yo lo puse no sale primero en Google, sale segunda y tercera, pero sale primero la página de Script o de, uh-huh, o de alguna otra página que vende documentos, porque constantemente tienen robots, que robots me refiero a programas, uh-huh, están escudriñando la red y tomando cualquier cosa que sea PDF, PowerPoint y indexándola. Uh-huh. No sé si ya me fui muy lejos, pero... No, mil gracias, José Luis. Gracias, maestra.
Muchas gracias. Una disculpa, pero no tengo problemas con mi computadora, estoy conectado de un teléfono celular. Y terminamos con la última participación de la maestra Ana María. Adelante, Ana. Hola. Ah, gracias, ya. No podía activarlo. Buenas tardes. Hola. A todas y a todos. Hola, maestra. Un gusto, José Luis. Gracias. Es grato vernos nuevamente aquí, recordar sí, claro que sí. Conatec. Bueno, mis preguntas a lo mejor así son medio locas para mí. Ajá, adelante. Pero bueno, las voy a lanzar. Ajá. Estas indicaciones que dará consejo técnico, ¿estarán encaminadas específicamente al área de bibliotecas? O sea, esto tendrá que correr, estoy tratando de como armar mi análisis, ¿sí? Personal y dentro de toda mi ignorancia, esto tendrá que correr estas revisiones bajo el auspicio o bajo la autoridad de un equipo responsable. No es que yo de repente compre un programa y lo haga, y si me conviene digo que no, y si me conviene digo que sí. Va a estar bajo un equipo totalmente asignado, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, la licencia es delicada de manejar. La biblioteca tendrá que darle el acceso a la plataforma para que haga la revisión, y las disposiciones que establecerá el Consejo Técnico. Se me fue su voz, yo creo que se salió. Sí. Ya no me quiso contestar. No es cierto. Esperemos unos minutitos en lo que se vuelva a conectar. Sí, Jessy. Hay una cuestión bien importante con respecto a lo que estaba comentando José Luis. La biblioteca será la custodia, tendrá la custodia de las claves y será bajo ciertos lineamientos que dará el servicio a partir de todo lo que indique Consejo Técnico. Por ejemplo, que los trabajos, en el caso de biblioteca, que los trabajos recepcionales puedan ser tesis, tesina o trabajo de desempeño profesional. Estamos viendo también artículos, etcétera, ¿no? otros documentos, pero debe ser, en el caso de las tesis, acompañado por el asesor. Nosotros como biblioteca solo vamos a permitir, vamos a entregar la clave y vamos a poner al servicio del asesor y tesista una máquina. Es todo, no vamos a emitir ningún juicio. Y por otro lado también vamos a capacitar para que esto se desarrolle lo mejor que se pueda. Finalmente, el documento lo tendrá el asesor y él valorará dependiendo de lo que encuentre a la hora de correr el documento a Identikit. Bueno. No sé si se entiende. El trabajo recepcional también debe ser dirigido por un académico de la facultad como una cuestión. O sea, los trabajos deben haber sido elaborados por profesores o, en el caso de artículos, investigadores de la facultad, alumnos. Sí, Jessy, gracias por tomar la... Perdón, me sacó el Zoom. Sí, no hay problema. Perdón, mientras tanto di ahí algunas indicaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, le comentaba a la maestra Ana María que sí, las indicaciones serían para, no nada más para biblioteca, sino para toda la comunidad universitaria, de los métodos y los procedimientos que se van a hacer. Tiene que ver con el área de titulación, tiene que ver con los profesores, con los alumnos y con los sinodales. De hecho, el reglamento general de exámenes también abarca cuestiones que tienen que ver con todos las evaluaciones académicas. Sí, José Luis, gracias, y Jessy me estuvo explicando en lo que regresabas.
Sí, pero perdón, perdón. Aquí, no, digo, son los avatares del destino, pero sí. Aquí entonces me queda una duda, porque mi pregunta iba relacionada a si va a ser un equipo de trabajo asignado por consejo en específico quien realizará la búsqueda de las similitudes, pero ahorita con lo que comenta la maestra Jessica, sí, comenta claro. Que se nos va, que si en este caso, bueno, yo soy tutora y está el alumno, se nos va a proporcionar una computadora y una clave para que nosotros lo hagamos, no un grupo neutral, sino vamos a estar involucrados también los que estemos en estos trabajos de tesis. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, digo, sí vamos a estar involucrados, pero tal cual para mí mi pregunta era, obvio voy a estar involucrada, voy a estar, o sea, poniéndome en mi primera persona, ¿no? Voy a estar como responsable al igual que mi alumno, independientemente de los jurados que se asignen, pero mi pregunta concreta era, ¿lo voy a hacer el alumno y yo, o se va a girar el trabajo a un grupo neutral que lo haga para que no haya conflicto de intereses? Esa era mi pregunta tal cual, ¿sí? Ah, ok. Bueno, no alcancé a escuchar lo que le contestó la licenciada Jessica Páez, pero de hecho ya recibió la capacitación también, porque ella es la jefa de la biblioteca de Campo 1. Sí. Y sobre los grupos y esta cuestión, bueno, haciendo un poquito de interpretación de estas páginas que les decía de la modificación a la legislación universitaria, deberán ser los asesores y los alumnos los que hagan la revisión, y la facultad tiene un comité de ética, pero esos comités se activan, por lo menos en lo que dice la legislación, salvo lo que disponga el consejo técnico, en los casos de que haya un reclamo que se debe presentar entre el director, y el director bajarlo hacia los comités de ética y los consejos, y el consejo técnico. En caso de un reclamo, tiene que ir al tribunal universitario, a la comisión de ética del sí. Entonces, es algo que atañe a las bibliotecas, tanto de manera local, por disposiciones de nuestro consejo local, como de manera global, por disposiciones del sistema bibliotecario de la UNAM, que abarca las 136 bibliotecas. De hecho, así es como operan las bibliotecas. Por ejemplo, las bases de datos, pues, son centralizadas de la UNAM. Por ejemplo, las bases de datos que utilizan para hacer sus artículos y las tesis, pero tiene injerencia las bibliotecas también con la administración local. Y la obligación que marca es de capacitación y acceso a la herramienta. Bien, gracias, José Luis. Sí me queda esta duda, y sí, hace rato mencionaste que era, pues, básicamente el asesor o asesores quienes debían tener esta responsabilidad en conjunto con el alumno. Sin embargo, en ocasiones, cuando he sido jurado asignado, veo que, o sea, ya checando entre lo que aporta un jurado y otro, a veces el asesor trae una cuestión y se involucra el jurado en decirle al alumno, no, es que tienes que meter esto también. Entonces, debe ser una responsabilidad también de los jurados asignados el que, si le pide a un alumno el que introduzca tal o cual cosa, no deba caer en esto, porque a lo mejor el asesor lo está haciendo bien, pero el jurado deberá cargar también con esta responsabilidad. Es mi imaginación. Eso lo digo como por experiencia, ¿no? Después, hay tesis. Aquí me hace algo de ruido, que también lo he vivido en experiencia, que de repente me asignan como jurado de una tesis, y de repente a los 2-3 meses me asignan como jurado de otra tesis del mismo profesor, y son iguales. Y nada más se cambian algunos datos. Yo no sé si esto se esté percibiendo, pero lo digo como un ruido para mí. Y el último comentario, preguntas, José Luis, ya para terminar y no alargar esto. Sí, claro. Tesis, yo tengo registradas ahorita algunas tesis desde diciembre. ¿Hay ahorita ya desde que esto se dictaminó, todas las tesis que estén ahorita
corriendo, que están en proceso, ya entran, ¿verdad? Regresando al mismo planteamiento, eso no lo determinamos en biblioteca, okay. Necesitamos saber la disposición que determine la coordinación de la biblioteca, la Dirección General de Bibliotecas. Bien. Y sobre todo nuestro consejo técnico local, y sobre la inquietud de cuando son, jurados. Ha habido académicos que se han acercado con nosotros desde hace mucho tiempo a hacer este tipo de trabajos. En FES Cuautitlán no teníamos la herramienta, pero recibimos varias veces el apoyo de otras bibliotecas del sistema bibliotecario de la UNAM, y a veces han sido los asesores y en otras ocasiones han sido los jurados los que se han acercado con nosotros y nos preguntan: oye, tengo duda con esta tesis, ¿nos la pueden revisar, por favor? De hecho, ya no hablé del proceso editorial porque esto está más enfocado a las tesis, pero hay todo un proceso cuando se va a mandar a publicar un artículo también. Y de manera voluntaria, incluso antes de que se hicieran todos estos cambios y que fuera del dominio público el tema, varios profesores se acercaron con nosotros en la misma situación que dice usted, maestra Ana María. Yo soy jurado y esta tesis la veo rara, pero necesito evidencias o pruebas de que tiene similitud con otra. Obviamente, contra lo que se checa es contra lo ya publicado. Si usted tiene varios trabajos, también se puede hacer un análisis contra otros trabajos que se proporcionen a la herramienta. Y esta herramienta, a diferencia de otras, promete no almacenar nada de lo que se suba. Ahí tiene unas políticas muy claras, por lo menos por escrito. Ah, ya nos escucha. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios y tus preguntas. Y evidentemente muchas gracias a José Luis. Ofrezco una disculpa, pero la cuestión del internet y la plataforma de Zoom ha estado particularmente el día de hoy generándonos algunos problemas, y probablemente alguna de las preguntas que quedaron en el chat se borraron y no las pude alcanzar a revisar para poder verificar que estas que hayan quedado atendidas. Sin embargo, pues siempre ha habido excelente disposición por parte del maestro José Luis para poder atender todo este tipo de dudas o inquietudes que podríamos tener. Y evidentemente tenemos que tener un poco de paciencia para poder dejar que vaya fluyendo la información poco a poco, y en ese sentido podamos dar el cauce normal a las decisiones que vayan tomando nuestra máxima autoridad colegiada, que es el Consejo Técnico para esta actividad. Margarita tenía por ahí levantada la mano, perdón. Ah, ya. Nada más una consulta, doctor. Hay ocasiones en donde de otras universidades nos piden apoyo porque no tienen la especialidad, y apoyo, por ejemplo, dentro del comité de tutorial de algún doctorante. Ajá. Cuando tenemos esos casos y percibimos que las reglas de la otra universidad son diferentes a nuestras reglas de la UNAM, ¿con quién podría yo consultar el no caer en alguna desviación en la que la UNAM pudiera, pues, castigarme a mí, ¿verdad? Tengo ahorita un problemilla de esos y no sé si haya alguna entidad a quien consultar. Sí, mire, en el caso de la facultad, pues tiene o cuenta con un comité de ética. Y el problema es sobre aplicación. La Dirección General de Bibliotecas también tiene un área de ética. Hay un comité de ética universitario. Y pues hay normas o reglas de ética académica. Yo hablé de ellas porque son las que fundamentan el trabajo que nosotros hacemos. Pero más bien es técnico de parte de nosotros. O sea, nosotros lo auxiliaremos más bien. Para la creación y un poco el cómo interpretar la información que le dé la herramienta. Y bien, aunque hay colaboraciones con otras dependencias, aún no son claras si las herramientas se pueden utilizar para revisar, por ejemplo, trabajos de otras dependencias fuera del sistema bibliotecario.
y es dentro del mismo sistema bibliotecario, o sea, es una dependencia de la misma UNAM, porque a veces tienen reglas muy particulares, incluso los posgrados a veces son compartidos y tienen reglas muy particulares. Entonces, esa es la cuestión, depende de los convenios. Ok, bueno, muy bien, voy a entonces a remitirme con este comité de ética universitario que me menciona, maestro. Y hay un comité local también en la facultad. Ok, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por su participación. José Luis, pues muchas gracias. La verdad es que te invito a que leas el chat en un ratito para que puedas ver las felicitaciones y todo el interés que ha generado este tema. Esperemos tener la oportunidad de poder darle continuidad a través de esta misma serie de pláticas, que seguramente así será. Muchas gracias, maestro Alan. Mi único comentario final es pues que no caigan en desinformación, que esperen a que la información oficial fluya y que pues ese es un proceso normal que se va a llevar en la universidad y que somos muchos los actores que participamos en él y pues, yo no puedo hablar a nombre de todos, ¿no? Yo vengo a nombre de la biblioteca, pero en lo que podamos apoyarlos con mucho gusto. Muchas gracias. Y así, yo estoy seguro de que es así y coincido completamente contigo. Seamos pacientes, dejemos que la información fluya. Y muy pronto seguramente se va a ir dando cauce a este tema. Gracias, maestro. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.